Bueno, amigos, volvemos con vosotros para la que puede ser la última partida del día. Esperemos que no, pero ya Yandex Pride ahora mismo con el 2-0 se lo puede llevar rápido contra el conjunto de Case, que por muy buen momento que tuvieron la segunda vuelta, Fernando, pinta que se puede ir a casa con esa serie. Sí, la verdad es que tú y yo parece que le damos suerte a los gigantes. No sé si le da suerte en este caso nuestro compañero de Marca Gaming, Álvaro, que puede que tengas ya la tinta calentando porque la serie pinta 3-0. No sé cómo lo ves tú. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Pues la verdad es que sí, ¿no? Estamos viendo quizás una serie demasiado decantada, quizás un poco más decantada de lo que esperábamos, con esa primera partida, ese 19-1, ¿no? Que ya Giant Sprite pues mandó un claro mensaje a Case con esa primera victoria tan contundente. Pero en el segundo mapa, Case sí que es verdad que peleó más, lo que comentabais en el sofá, ¿no? Ya 18 minutos había una diferencia de 1.000 de oro más o menos, y a minuto 23 pues estaba cerrando Giants en una serie que está muy, muy decantada, ¿no? Parece muy decantada, por lo menos de momento. O sea, que yo entiendo que ya tienes más o menos, por cómo me estás hablando, la portada más o menos hecha, porque no parece que creas en la remontada de Case. A ver, es complicada la remontada de Case, la verdad es que lo veo complicado por las sensaciones que hemos tenido de los dos equipos en estas partidas. Giants, la verdad es que da bastante más sensación de equipo, bastante... hay mucha más sinergia, ¿no?, entre los integrantes. Y bueno, la portada sí, a ver, no me queda otra, ¿no?, que tenerla más o menos lista para ahora, porque se puede terminar en la próxima media hora, más o menos. Pues muchas gracias, Álvaro. Esperemos que tengas un poquito más de margen para hacer esa portada y te tendremos luego para ver qué nos has cocinado. Esperemos que sí, chicos. Chao, chao. A disfrutar de la partida. Chao, chao. Aquí tenemos, Fernando, a los chicos de Case de nuevo en pantalla, que son los que están contra las cuerdas. Los de Giantex Pride, pues un poquito más tranquilos. Se dice que los Saiyans cuando mueren se vuelven un poquito más poderosos, ¿sí?, pero no le está haciendo mucha falta a Giants en el día de hoy. Hombre, yo sé que su entrenador en funciones en el día de hoy, Firelol, es de los que cumple el meme de proyectando en el espejo el hombre en el que me quiero convertir, y visualiza precisamente a Goku, ¿no?, que lo lleva tatuado en el antebrazo, pero no sé si va a poder canalizar ese espíritu alienígena para darle la vuelta a esta serie. Me quiere sonar, no sé si tú con tu memoria prodigiosa alcanzas a acordarte, me suena que Rux sí que ha hecho un reverse sweep en Superliga. Tendría que tirar un poquito de antecedentes, pero aún así la machada es morrocotuda, a pesar de que se han ido de nuevo al lado azul, donde esta vez sí que se van a quitar la talilla. Son tres partidas y cada vez que han tenido la oportunidad el conjunto de Case, que diría que es siempre, han ido cambiando de lado después de los resultados. Pero como tú dices, el cambio de planteamiento va a ser real, al menos porque esta vez ya no hay tantos AD carries baneados, pero sí que está esa talilla que tan importante ha sido para Feisty durante las dos primeras partidas. La V está disponible, al menos por ahora, y podría acabar siendo un first pick si también Case tiene la lectura de que ha sido importante para Yuhan. Y al final sí que se van a quitar la ACE, con lo cual debería bajar un poquito la prioridad, perdón, subir sobre Kalista. Ahí está, una campeona que jugó de Envoxne el primer partido del otro día contra UCAM. Ponen ya un poquito el plan sobre la mesa. Terrak tienen que intentar estompear por la parte inferior del mapa, que te diría que por lo menos en los early games es donde más cómodo se ve a Case. La cosa está en que precisamente con los early games es una de las fortalezas del conjunto de Giantex Pride también, al menos con las estadísticas en la mano, y que aunque no se ha visto reflejado o no tan contundentemente en la segunda partida, me atrevería a decir que en la primera sí. Este pick de Rumble me parece un poco travieso, porque es verdad que es uno de los mejores personajes de Antonio históricamente en su carrera, incluso desde cuando estaba jugando en 2015, pero claro, he visto el Rumble support como counterpica Kalista. Es verdad que acompañado del Varus, que no creo que lo veamos porque está baneado como sí, tal, así que puede ser un blind pick fuerte al carril superior, o puede que estén cocinando algo los de Málaga. Oye, ha pasado desapercibido de momento el Bolivar, que yo creo que acá se aquí le encaja muy, muy bien. No quieren jugar para abajo, como ya hemos dicho, para esa Kalista. Un Bolívar es perfecto para ayudar en esas primeras oleadas, para luego desactivar las torretas y seguir incidiendo. De momento, ya en Xtrade lo que tiene a raudales es daño mágico, con lo cual tienen que compensar en algún momento ese perfil de daño, pero van a optar por el Jarvan otra vez. Pues vamos a tener efectivamente al Jarvan para Maxi en la jungla. Sí que es verdad que sigue siendo un personaje que puede llegar a tener muchas herramientas para divear con el combo de banderas, y la setup es buena, podía llegar a ser fácil el hacer el sumergimiento en el carril inferior. Porque cuando fijas Kalista ya es que te hueles que vas a tener una línea hacia la que quieres jugar en la parte de abajo, y ahí tenemos el casante para Baldulu en la zona superior del mapa, que promete ser una isla. Y ahora viene la decisión de decir, ¿el matchup de Rumble casante es bueno en principio? Sí, a priori debería serlo. Veremos también si opta por la vertiente más ofensiva con el prender o tira del teleportar para unirse más a su equipo, como hace históricamente Antonio. Y otro de los campeones que mejor le ha funcionado a Yuhan y que por ese perfil de daño también entraba muy bien en la composición es el Xin Zhao, que encima
puede ganar un poquito de espacio para separar la fight en caso de que el Jarvan quiera divear a esa backlane, que de momento es completamente inmóvil. Es verdad, pueden atacar desde la distancia, equilibrador, incluso alguien que se meta con la onda de choque sobre la cabeza, pero ninguno de los dos, ni Rumble ni Orianna, tiene movilidad contra ese Jarvan. Ya, eso es cierto, y puede pasarle factura dentro de un ratito, especialmente cuando ya tenga nivel 6. Por otro lado, como se quede por detrás Maxi, va a ser un kamikaze entrando a la pelea y explotando el primero, o sí, sencillamente molestado por el Xin Zhao. Lo que me preocupa ahora mismo es la botlane para el conjunto de Giantic Sprite. Han tenido muchos problemas dejando las selecciones de estas posiciones para las fases más tardías del draft, pero es verdad que vas a acusar la cantidad de bans que se pueden acumular, especialmente a tu AD Carry, porque Kalista ya está fijada, Ace también, y luego tenemos otros tres tiradores baneados. Y están pinzando esta Champion Pool de Javier con Nico y Ari, dos campeones que se le dan muy bien, que se pueden mover por el mapa y que pueden acompañar a ese Jarvan. No creo que finalmente sea el momento de sacar el arma secreta, ¿no? No creo que vaya a invocar a la Gárgola. No creo que vaya a sacar a un Galio, que al final te da la composición más fácil de ejecutar de la historia. Con un Jarvan le das a la R, le das a la otra R, entra heroica y encima contra doble fuente de daño mágico. No te voy a negar que tiene sentido la composición, pero es hacer un all-in a los primeros 15 minutos de partido, sí, que como no es nubles con la Kalista, literalmente no tienes daño en la composición. Tal cual. Encaja, pero es arriesgado. Sí que es verdad que la situación de Kase 0-2 es lo típico, ¿no? A situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Yo te lo digo más que nada porque en Superliga Segunda sí que en este tipo de ocasiones, Javier, es verdad que era otra meta, pero sacaba campeones de confort como esa Gárgola. Va a ser el Aphelios para Etinoz, un campeón también sin movilidad contra el Jarvan. En este caso dejaban entrever el posible Ceres, ¿no? Que, como decíamos antes, también le corta mucho de potencial con ese como de bandera al Jarvan, pero como es lógico Terrak y sabiendo además el matchup de Karim, valora más el counterpick de support. Vamos a ver si quieren sacar la balista, reducir esa combinación de Blitzcrank con Kalista. Acaban de fijarlo, así que vamos a tener al golem mecánico para Rux en pantalla y nos faltaría el pick de la mid lane, el pick de Javier. Nos comentabas aquí, Fernando, lo del Galio. También puede ser personajes de mago de control como podría ser la Syndra, aunque no es tan buena ganando la prioridad de medio. Finalmente va a estar Galio. Ahí está Eric Baez. No me estaba fumando un porro. Ha salido el Galio por parte de Javier. Es una composición muy sencilla de ejecutar. Todo el mundo a una, todo el mundo a saltar sobre una backlane que tiene cero movilidad de momento. Seat que tiene que inventar. La Renata en este caso no funciona demasiado bien contra el Briska, así que finalmente va a ser el Alistar, que sí que aguanta bastante, mete el pecho encima, se puede quitar de un topetazo a todos los que quieran divear. Pues mantengo lo que he dicho, el early game de Kase va a ser increíblemente importante en esta partida, teniendo en cuenta que como salga por detrás la Kalista te puedes quedar sin daño para jugar la partida. Ahora, setas para divear, muchísimas. Si encuentras la manera de empujar el carril inferior, veremos las estrategias a nivel 1 porque el Alistar no puede hacer demasiado a ese nivel a la hora de manipular la oleada. Este es el draft donde Kase se lo decide jugar todo. Si pierden aquí, 0-3 y no los volvemos a ver. Pero además, literal, no los volvemos a ver. Van a tumba abierta, a pecho descubierto, sabiendo que puede ser su último partido. No solo en este split, sino en Superliga en general. No de estos jugadores, que yo creo que más de uno ha hecho méritos para como mínimo recibir ofertas. Pero es que se están enfrentando a un equipo que era favorito, como veis en predicciones, y de momento están contra las cuerdas. 2-0, veteranísimos, leyendas de esta competición, como Rooks, que tienen que darle la vuelta a una situación hartamente complicada y lo van a hacer ya con los ases bajo la manga, con ese Galio y una composición que, como dices, tiene un plan muy telegrafiado y que si no funciona te vas al pozo bastante, bastante rápido. Pues vamos a ver qué es lo que pasa dentro de la partida. Tengo bastantes ganitas de ver qué tal, porque esta partida con este draft promete que va a tener bastante acción, que no va a ser de esas partidas de esperar a minuto 30 con doble objeto los tiradores, el pobre Spike de dos ítems para pegarse, sino que desde el principio van a tener que hacer jugadas proactivas, especialmente los de Kase, los de Yayas también, pero muchas veces más desde el ángulo de voy a cubrirme, voy a evitar problemas y puedo llegar a escalar. Pero ahora sí, chicos, tercera partida del día de hoy, tercer mapa del Giantic Sprite contra el conjunto de Kase. Punto de partido, lo que queda de tarde para los de Málaga, que después de los cambios han encontrado un run de 6 victorias en la fase regular y 3-1 en la partida contra Koi. Aquí 2 victorias más. Parece que viene en estado de forma óptimo para los playoffs, pero Kase todavía tiene algo de aliento, todavía tiene algo que decir y el gancho bien intencionado, pero Antonio lo esquiva. Estamos teniendo acción en todos los niveles 1, en todos los minutos 1 de estas partidas, y no iba a ser menos con un Blitzcrank que en este caso no ha impactado, pero por poquito, porque Antonio no se lo veía venir, simplemente en este caso ha tenido a la fortuna de su lado. Va a responder el conjunto de Giantic Sprite, no sé si buscando simplemente un invade tardío o incluso el 2 para 2, que debería ser a priori favorable, ¿no? Con una Kalista,
pero están mostrándose bastante escépticos a la hora de penetrar en esta jungla. Quieren entrar en bloque porque saben que los gigantes son mucho de buscar el invade. De momento lo va tomando con calma el conjunto de Málaga, colocando un guardián que no ha visto Rux con la lente. Sí que han visto este otro en los picuchillos, lo van a quitar, pero la lente ya ha expirado y por tanto este otro trinket no tiene la información el conjunto de Kase. Espérate, que son 3 contra 2. Se lo está liendo Kase. Fade check del Blitzcrank, no capa 2, golpeando a Tino. Dembosde perdiendo la vida. Dembosde con el curar. Tiene el prender encima. Primera sangre para el campeón del mundo de 2022, que se lleva la primera sangre de Dominos. 400 de oro de Yuhan para empezar este mapa decisivo. Y es verdad que va a empezar muy tarde su ruta de la jungla, pero hombre, si te llevas esa primera sangre de Dominos, yo creo que va muy contento Yuhan, sobre todo porque incluso si se quedaba por detrás Terra, incluso si no se moría esa Kalista, dejar por detrás a la botlane de Kase, que es donde están puestos todos los huevos de la cesta de Kase Esports, te sale más que rentable. Fíjate que se olían algo Rux y Dembosne, que no se atrevían del todo a entrar, pero lo han hecho en el rango exacto para que el testarazo de Seath, para que ese pulverizar, les pillase a ambos y le costase en este caso la vida a su compañero. Y también el destello, si no me equivoco. Ay, espérate, robot, Fernando. Tenemos acción máxima invadiendo. No sé qué ha hecho el conjunto de Kase, pero tranquil más. Se la queda en este caso Oriana. Pues ya la tenemos liada. Fíjate que después de la primera sangre ha llegado tarde a Dembosne a línea. Esto era evidente. Ya es nivel 2 la Bolding de Giant Sprite. Su punto más débil, como que ya lo han perdido prácticamente. Y además en el invade Maxi se ha muerto. Es que lo único que se me ocurre es que haya asumido Maxi que Yuhan, como tienen este plan de intentar acometer en la Bolding, quisiera irse hacia arriba, terminar su passing en la parte de abajo para cubrir un potencial dive. Y dijese, vale, me meto a invadir. Y luego, si eso, con la prioridad que en teoría cogería la Kalista, busco también esa jugada. Pero si te metes ahí, habiendo llegado tarde, como dices, la Kalista a la línea, obviamente no vas a tener apoyo. Y encima Fizz, parece que ha llegado también antes, no es aquí que buscaba Maxi. Tenemos un 2-0, así que la gente vote si de verdad cree que esto es remontable o que se va a terminar aquí, porque el early game de momento ya avisábamos que era importante para Kase y está siendo un destrozo. Muy duro, ¿eh? Remontar esto sería una machada, pero histórica, ¿eh? Una barra basada catedralicia, como dicen algunos. Porque el plan ha saltado completamente por los aires, ¿eh? Todo lo que había trazado Fire, todas las indicaciones que hubiesen recibido antes de la partida ya no sirven de nada. Ahora hay que tirar de LOL emocional, hay que tirar de LOL de barrio e inventar. Y de barro también, de barrio y de barro. Hay que bajarse un poquito al barrio y desestabilizar la partida, porque es que si piensas con la cabeza, dices, vale, necesitamos que la botlane tenga prio. Vale, vas 10 minions por debajo, has muerto y has llegado tarde, con lo cual no tienes nunca la amenaza de los arbustos ni del nivel. Y de hecho, Xin Zhao está visitando la botlane. Veremos que no haya lío. Y luego necesitas la prio de medio para que el Galio pueda rotar. Y le has dado otra kill a la Oriana, que gracias a Dios nos ha llevado un buff azul, pero son 300 de oro extra para que juegue el early game phase. Tío, aquí pueden denegar algún que otro minion el conjunto de Kase si llegan a frisear la oleada, pero este no es el plan de partida con el que salías a jugar este tercer mapa, o al menos esa es la lectura que estábamos haciendo nosotros. Se marcha Feisty a base, vuelve con el teleportar y Antonio puse al carril superior sin ningún tipo de problemas con la cobertura de un guardián. De la top lane no hemos hablado porque ha estado toda la acción centrada en otra parte del mapa, pero finalmente Antonio ha optado por ese teleportar. No va a meter tanta presión al casante, pero aún así, uno contra uno puro y duro, debería estar cómodo. Con lo cual, también buenas noticias para el equipo de Giant Sprite, que tampoco se raya mucho si no meten un gancho Seath. Combo sobre Dembosne, busca la llamarada de Tino, lo marca con el Gravitum, no quiere reactivar el arma lila para dejar clavado en el suelo, pero esta oleada que quieren llevarla contra la torreta. Y espérate, que Antonio está rotando a nivel 5. Salta hacia adelante Javier, el combo del puñetazo puede ser un error grave. Facetic autoataque, lo está moliendo, tiene que gastar el destello. Javier venía a la ralentización de la Oriana, lo están persiguiendo, lo están buscando. Flashea Antonio, electropones, bueno, activa el mecherito. Javier, que va a morir, intenta con la carga heroica hacer algo. Facetic a 10 de vida, pero ni mucho menos consigue la kill Kase. Tercera de la partida, 3-0 para Giants. Aquí vemos, ¿no?, el estilo de Antonio. No tira por el prender, no quiere reventar tanto la calle superior, sino que se desplaza para darle aún más recursos a un Feisty que ya va 1-0-1 y que se ha salvado por un píxel, ¿eh? Porque casi le mete el taunt ahí el bueno de Javier. Ha medido muy bien el coreano el rango, y aquí Rux, que intentaba manipular la wave, holdeársela un poquito, aguantarla para Denboxen, pero finalmente ha craseado, con lo cual fíjate ya la diferencia que hay de súbditos a favor de Tinos. Ahora mismo son 14 minions abajo, son 7 en medio, pero claro, 2 asesinatos que ya se ha cobrado la Oriana, uno en asistencia, otro en kill. Y esta es la repetición de lo que ocurría en el carril central. Yo me imagino que Javier se siente que tiene cierta cobertura porque estaba el Harman en el arbusto, pero está ahí hacia adelante, justo cuando Antonio está... Es sentencia de muerte. El tema es que no creo que te esperes que un Rumble en este minuto de la partida se vaya a mover a medio. Cuando te comunica tu top laner, oye, se ha ido aquí el top laner, mejor se ha ido a base. Y como te digo, si ahí le mete el down, quizás sí que le da para matar a Feisty, pero al final los Kassis no sirven en la competición y la composición de Kase, que está ya
un K, dos K y medio prácticamente. Dos K en este caso por detrás al minuto 6. Es una absoluta locura. Teniendo en cuenta que la composición de Giant Stripe cuenta con carries que no les importa alargar la partida, que no les importa esperar a sus segundos, terceros o cuartos objetos, en el caso de Aphelios, que sigue pegando como un camión según llegan los minutos y según llegan los objetos y los niveles, pues esto pinta mal. A ver qué tal, porque siempre Blizzcan tiene esa magia de que si metes la Q puedes cambiar la partida. Sí. Son muchas cosas que contar con el capitán, con Rux, que ahora no encuentra precisamente el gancho en el carril inferior. Y creo que igual mejor teniendo en cuenta que estaba Yuhan por la zona. De hecho, Seaz estaba con ganitas de buscar el engage, el pulverizar y el destarazo, que son buenos. Marca Aphelios a la Kalista, pero cambian el focus. Buen destello de Atinok para evitar que Maxi le meta el knockup. Doble root de Aphelios golpeando de gratis el tirador de Giants. Tira para adelante Yuhan con el pinchito. Otro combo de Seaz, esta vez sobre el Blitzka. Quieren cambiar el focus. Finalmente consigue la kill, el gancho que es bueno, mete a Tino bajo torre, se conoce muerto el tirador de Málaga, el combo de bandera de Maxi era una aliada, Yuhan que se encara, Yuhan que lo busca fuera del rango de la torreta, estaba rotando Oriana, no acaba llegando Feisty a la jugada, uno por uno y pintaba mayor desastre, si te soy sincero. La verdad es que sí, yo creo que ha rascado mucho casi para cómo empezaba la jugada, porque un 3 para 3 ahora mismo, tal y como están ambos equipos, yo creo que se lo llevaba el equipo malagueño, pero al final con ese combo de bandera, con el destello de Etinov hacia atrás, ganamos suficiente tiempo o para por lo menos luego rascar una kill, gracias ahora sí a un gancho de Rux. Aún así, lo más importante, este diría que se mueve primero Feisty. Esto no es lo que se debería ocurrir en este matchup. Es verdad que tiene la entrada heroica el Galio, que siempre desde la distancia, aunque te corten el paso, se puede incorporar, pero es una noticia terrible para el equipo de Kase, que aquí, como vemos, se revolvía para rascar, como decimos, una kill. ¿Tenían siquiera las definitivas? Asumo que sí, viendo los niveles de la Boldin, sí, en el carril central, pero no han dejado en ningún momento que el Galio llegue al carril interior para hacer ese combo y, de hecho, cortaba la rotación, como tú comentabas. Situación donde al menos ha sacado una kill el conjunto de Kase, pero van a necesitar un poquito más con la desventaja de unos 1.600 de oro y el hecho de que Giant X-Pride está apretando en los neutrales. Se han hecho las tres larvas en la parte de arriba, se han hecho el primer dragón de la partida, no hay ningún tipo de intención de robo y ahora mismo Maxi, que sencillamente está limpiando sus campamentos. Se ha recuperado la Kalista en farmeo, eso sí que es cierto, pero siguen siendo 158 de ventaja de oro para Tinoz. Y lo de los objetivos neutrales es una constante a lo largo de toda la serie. Te diría que casi sí que ha rascado el segundo dragón en el anterior mapa, pero quitando eso está siendo un control tremendo por parte de Giant X-Pride en ambos lados del mapa, que es lo más preocupante, porque si te centras en uno, vale, puedes poner ahí todos tus esfuerzos, la prioridad de las líneas que hayas drafteado, la presencia del jungla, la visión, pero que saques los grabs y como mínimo el primer dragón en todas las partidas, ya empieza a ser un problema mayor para Kase. Y de hecho, todavía va a ser más grande, más mayor, porque Yuhan está robando el segundo rojo de la partida y creo que Maxi lo sabe, pero es que no pueden hacer nada. Está bajo torreta Javier, tiene la definitiva, pero no parece que estén atreviéndose siquiera a evitar que el coreano siga robando campamentos. Así que este bufo rojo se lo va a quedar el de Giants y ahora va a cubrir su propia jungla, aunque puede que la idea del conjunto de Kase sea divear el carril inferior por cómo estoy viendo el minimapa. Se encuentra Yuhan con Maxi. Buenas tardes, ¿qué tal? Se saluda. No se pegan y ya la idea del dive creo que no es tan apetecible para el conjunto de Madrid. Y a Badrulo, que la cámara le veía cara de circunstancia, un poquito como el clásico top laner de solo Q, que le da el tabulador y ve que el resto del mapa Terrak está en completas llamas, porque sí, se está manteniendo bastante bien, aprovechando también esa rotación de Antonio en la calle central, que en el fondo se compensa un poquito con la kill que se ha llevado y es el motivo por el que todavía está por delante en oro, pero es que tampoco creo que por mucho que sea casante pueda llegar a la backline enemiga. Hay demasiadas herramientas para frenarme. Veremos qué tal, porque al final casante siempre es casante. Hoy le he visto one-shotear a una de carry fedeada, a una Jinx fedeada contra tres personas el solo, así que magia puede haber. También es cierto que de la LPL aquí, pues bueno, hay un pequeño salto. Hay un trecho. Y lo que quería destacar es el hecho de que ahora Etinoz se ha hecho el static, esto es muy habitual en los AD carries, pero lo que quiero señalar es que este ítem pusea muy fácilmente, con lo cual significa que preparar la oleada para divear a la Aphelios va a ser todavía más complicado. No que importe mucho ahora, porque están puseando medio y tiene toda la pinta de que quiere la segunda rotación de larvas. Y parece que se la van a llevar, aunque Kase sí que la quiere contestar con desventaja de ítems clara, porque fijaros simplemente en los AD carries. Okay, Maxi. Y aquí se han encontrado un regalito. Le tiran de todo, llega el Galio, el gancho es bueno, han pillado a Etinoz, pero no están teniendo el daño para matarlo, sigue vivo el tirador, finalmente el desgarrador de Kalista se cobra la kill y puede ser bueno para Kase, el hordago de Kasante, todo el mundo por los aires, cuádruple knockup si no me equivoco de la lista, pero llega el de siempre, llega el Pelucas, venía con el mechero, se ha quedado un píxel de vida tanto Javier como Rux en el lado de Kase, Giant se queda el posicionamiento en el río y venía Baldulo a hacer el fake check, que el hordago no ha sido suficiente para remar la pelea, respawneaba el jungla de Kase y Antonio que lo está buscando, se nota la experiencia, sabe que tiene que hacer la rotación y se quedaba a lanzarle los electroarpones,
pero ha respawnado ya el Harb en cuarto. Y con esto parece que las larvas no son para nadie. Aquí lo vamos a ver repetido, parecía que se metía en un problema. Y de hecho lo hacía Maxi, pero ganaba suficiente tiempo para meter la definitiva y poner en bandeja de plata esa entrada heroica por parte del Galio, que impacta sobre tres personas y permite también que se incorpore muy cómodamente Bad Lulu. Teniendo en cuenta cómo estaban ambos equipos, yo creo que lo firmas si eres el equipo de casa, a pesar de que ya en X-Flight se ha llevado también el cuarto Void Grab, el cuarto Kenny en esta partida. Se ha quedado a muy poquito tanto Rux como Javier, porque básicamente se ha quedado sin gas el mechadito Antonio. Volvemos al directo y esta vez es Kase quien está haciendo el campamento de las larvas. Giants que está acudiendo a la zona, sea Fest y Yuhan por la parte de abajo. Antonio se puede marchar a base, cuenta con el teleportar. Si quiere Giants, puede haber otra ronda 2 de esta pelea por las larvas. El que está en la parte de abajo es Javier, cuenta con el teleportar, no con la definitiva. Rux tocado, vamos a ver qué inventa. De momento el gancho sobre Sead, no tiene definitiva, le hacen el focus a la lista. Está muerto Sead en esta situación y llegaba tarde a tiroz a la pelea, con lo cual asesinato para Kase y deberían de poder denegar la quinta larva para Giants. 2-4, si la quieren. De momento la van a dejar en favor del cangrejo, pero lo importante es que no invoquen los bichitos del vacío para destruir las torretas. Bien, ahora el equipo de Kase castigando a un Alistar que, como sabemos, sin la definitiva no están tan robustos. Esto lo veíamos mucho en el Mundial, ¿no? Que ganó el equipo de Danwon, lo del Alistar cogiendo la experiencia en medio para tener más presencia todavía en este tipo de escaramuzas. Aquí le ha faltado tanquear un poquito. Y la intentona sobre Feisty, que no salía ni mucho menos exitosa. Parece que Maxi sí que quiere llevarse esa última larva del vacío. Serían 2-4. Aquí lo vemos, pero es en el fondo un premio de consolación para Kase teniendo en cuenta el resto del game. Lo importante es que has conseguido un par de kills, algunas de ellas las tiene Kasante, y ahora con esto puedes compensar un poco la diferencia de objetos para quizás, si quieres, pelear el siguiente dragón de la partida, que sale en 40 segundos. El problema está en que Kalista creo que tiene que vaquear porque no ha completado la hoja del rey arruinado y eso es un foro de Spike muy importante del cual carecen de poner ahora mismo. No sé si tiene oro ahora mismo, porque para el anterior fight diría que no contaba con el arco curvo o con el cetro. Uno de los dos, así que le falta. ¡Ay, Feisty! No ha conseguido impactar ahora sobre Rusk, que utilizaba esa velocidad aumentada de la W, aunque luego se queda un poquito renqueando porque se oxida el robot, que está intentando moverse, ¿no? Está intentando generar caos en el mapa, que es lo que necesita su equipo. Vamos a ver qué es lo que quiere plantear Giants, porque de normal dices, vale, no tengo la ulti de Rihanna, igual debería relajarme un poquito y no tomar riesgos. Pero no da la sensación de que sea el caso para el conjunto de Málaga, que están tres miembros en el rey inferior, el otro, Feisty, en la torreta, esperando a ver qué pueden inventar el dragón que lo empieza el conjunto de casa, aunque es demasiado lento ahora mismo como para que Giants se tenga que preocupar. Parece que ahora sí se van a centrar los esfuerzos en hacer que caiga el objetivo, que va pegando los chipazos. A Yuhan le da igual si su midlaner tiene o no tiene la R, entra con todo el combo, que es bueno. Ojito aquí que viene Galio apartando a tiros de la pelea, han pillado a Feisty, pero no tiene daño para matarlo rápido. La definitiva de Aphelios, que hace muchísimos estragos. Es una doble kill para Yuhan y Feisty se libra corriendo. Aphelios ahora ya sí que puede pegar. El gravity es bueno. Deja completamente vendido a Javier. Y efectivamente el equilibrador de Antonio hace que Harman se tenga que ir de la pelea. Kasante haciendo de las suyas. 1-3. Es una pelea justa. Se ha cargado a Aphelios por el camino, pero no está lo suficientemente balanceado como para hacerse la pelea. Triple kill, si no me equivoco, para Yuhan. Shutdown incluido del Kasante. Parecía que le iba a salir bien a Kase por un momento cuando encontraban esa iniciación, cuando Javier entraba con todo y dejaba muy lejos de la fight a Etinov, que tenía que gastar los dos samones para finalmente acabar muriendo, pero ni con esas terras. Amplía la diferencia a 3.000 de oro. Va a ser segunda dragona, en este caso Hextech, para el equipo de Giant X-Flight, que por lo tanto tiene también esa condición de alma temprana, que encima para más Inri va a ser infernal. Pues más leña al fuego o más fuego a la leña, dependiendo de cómo cada uno lo quiera ver. Sí que por tempo Kase podría optar a hacer el heraldo del vacío, que está en la zona superior, pero de nuevo suena a premio de consolación, porque si alguien quiere dormir la partida o le viene bien por composiciones Giants, pero ya estamos viendo que tampoco les importa demasiado pegarse. Y es que si no ganan esta, no sé cuál van a ganar, ¿eh? Los chicos de Kase, porque no estaba la definitiva de la Oriana. Como decimos, Etino se quedaba bastante lejos, aunque podía meter la vigilia lunar, y el que se ha puesto las botas es el Xin Zhao. Un perfil ahora más carry por parte de Yuhan, que hasta ahora solo había sacado la vie la serie, y Antonio, que llevaba un poquito tarde, ahí había algo de esperanza gracias a la contribución de Bad Lulu, pero una vez igual a los números no te salen bien los cálculos. Heraldo del vacío en la parte de arriba, gastado inmediatamente, pero la primera torreta de la partida ha caído abajo, ha sido para Giants, se la ha quedado Feisty en solitario, una Oriana que solo ha matado a una persona, pero que ha asistido en 7 ya, o sea que va acumulando bastante dinero, aunque no parece que esté tan presente. El heraldo que va a cargar por segunda vez en la parte de arriba, y de Antonio, que está mirando como dos personas, golpea la estructura
altura, pero tiene a Feisty en la espalda, ojita al combo, se puede haber baiteado Javier, flashea Feisty, busca la onda de choque, tiene que responder con su hechizo de invocador Javier y se tiene que marchar Ekase de la zona, destellos de ambos midlaners y la agresión que se calma por ahora. Yo creo que habla muy bien de la confianza, del momentum que tiene el equipo de Giant Sprite, que una Orianna contra esta composición Terra que esté flasheando de manera ofensiva, para intentar matar bajo torre a un Galio en una jugada en la que no podía rascar más el equipo de Casemiro. Pregunta Manute por el chat, ¿cómo va ahora mismo la cosa? Pues tiene pinta de que de momento mañana te puedes enfrentar al equipo de Málaga, tu antigua organización, porque están pegando un recital los gigantes en esta serie de momento, aunque cuidado porque con este tipo de composiciones te pillan fuera de posición ahora mismo Terrak y siempre te pueden acabar busteando. Sí, pero ahora mismo da la sensación también de que la ventana de oportunidad para ello cada vez va a ser menor, teniendo en cuenta que el equipo de Giants sigue escalando, que los objetos siguen llegando y que al final parece que si va derribando torretas Giants, que por ahora van 1-1, adelantar la línea de visión puede complicar esas cazadas, ¿no? Con sí, la Q de Rooks y a la hora de generar jugadas puede ser un poquito más complicado. Y además también cabe la posibilidad de que como Giants tiene dos dragones y casi no tiene ninguno, pueden ceder a alguno de ellos para jugar al otro lado del mapa y seguir buscando los intercambios. Cuidado, vea Seaz con unas ganas de meter el combo. Tiene destello, lo está buscando. Puede entrar de Emboxne, que gasta el destello. Esquiva el testarazo. Se puede quedar vendido el support de Giants y teleporta también porque junto de Kase aparece Valdulu. Kassantre de nuevo tanqueando, poniendo el pechito. Ese Alistar que parece ahora mismo una banderilla. Cuidado con todo el combo sobre Atinaz, que no puede hacer prácticamente nada. Casi se carga Maxi por el camino. Flashea hacia adelante Antonio con el lanzallamas. Consigue llevarse una doble, es una triple de hecho para el Pelucas, que se da la vuelta y va por la oleada. Se queda Javier completamente solo, viendo cómo su equipo revienta a Tinoz, pero no hay daño para ganar la pelea. Se habían centrado en Aphelios, pero la amenaza estaba en la otra parte de la fight. Feisty, Yuhan y Antonio, el trío maravilla de los gigantes, se ha combinado para pegar un wombo combo espectacular. Entraba Yuhan, también la onda de choque, por supuesto, Antonio con ese equilibrador y el mecherito que llegaba también un poco más tarde con el teleportar, que no sé si era del todo necesario, pero al final ha sido efectivo, que es lo importante. Terrak, 5.000 ya de oro de ventaja. Tienen dos dragones, 4 Void Grabs. Muchos, muchos recursos en Sober para intentar cerrar por la vía rápida esta serie. Sí, y eso que pintaba patinazo, al principio de la jugada, teniendo en cuenta cómo arrancaba todo y que llegaba aquí Valdulu para separar la pelea, pero Alistar con la R, lo comentabas tú, aguanta una barbaridad y de hecho flashea para evitar el resto del focus y Yuhan activa la R. Pero es que aquí fíjate porque Antonio metía el equilibrador casi de forma defensiva para proteger a su tirador. Es que simplemente se rebozan, ¿eh? Con el último tick de mana prácticamente que tenía con la Orianna, mete esa onda de choque y gira la fight. ¿Qué serie está teniendo el Millennium coreano? Cuidado ahora con Etino, que estaba salvado porque ese gancho no impactaba. Yo no me fío, Ha metido el destello. Yo igual tengo traumas de Nautilus, pero yo esos ganchos no me fío, Yo creo que ese hitbox está un poquito mejor perfilado, ¿no? Depende, el que cinceló ahí el cuando pixel. Cuando es la Blitzcrank, yo no me fío, Ya. No es esta. No sé cómo se llama. Esta es como de abeja, ¿no? Es el Blitzcrank. Creo que es Blitzcrank o algo así. Es otra pun de estas bromas y tal, como es la de Orviana, creo, también, la versión de la Millennium. No tienen la misma skin, por cierto, en este caso, así que normal. O el Vilkov, ¿no? Y este tipo de campeones me gustan a mí, esas pequeñas tonterías, esos juegos de palabras. El último, no sé si al final lo ganará, el del Ferroviario, ¿no? Que a lo mejor… Ojo Antonio. Ojo Antonio, que está solo contra tres. Le giran el lanzallamas, que no pinta bien. Aguanta lo que puede, pero es un shutdown que se cobra Maxi en el carril inferior. Cazada importante. En 24 segundos sale el tercer dragón de la partida. Giant Sprite, que si quiere pelearlo, será sin su top laner. Pero el top laner tiene en este caso el brazalete de la buscadora, Cuidado con ese ítem que puede llegar a marcar la diferencia en unas próximas fights. Como dices, no le va a dar tiempo a incorporarse a la de este dragón porque el teleportar lo ha utilizado antes y hay botines ya para el equipo de casa y no es para menos porque la diferencia de oro es mayúscula. Este minuto 19, control del río de momento para el conjunto del lado azul que parece que por fin puede rascar un neutral. Primer botín que van a poder canjear, no es la torreta, esa la defendía la Orianna tranquilamente, pero va a ser el del dragón que veremos cuánto recorta. Hay 4.000 de oro, de hecho menos, hay 3.600 de diferencia y ahora se va a quedar en 2.200. Primer dragón infernal para el conjunto de Kase y me atrevería a decir que ahora mismo vale más por denegar el punto de alma y por el dinero que te da el botín que de lo que realmente supone ese 3% de daño extra. Potencialmente si te llevan los 4 sí que se va a notar, ¿no? Pero eso parece un poquito utópico, ¿no? Sería soñar despierto. Si eres un fan de Kase, no creo que Chema pueda manifestar tanto desde la sala de entrenadores, a pesar de que Valdulu ya haya completado ese segundo objeto.
sea tal vez la mayor amenaza por parte de los de amarillo. ¿Mm? Una partida que se les ha ido de control muy, muy rápido y que no sé si van a poder... Cuidado con Atino, le tiran el cataclismo, no puede hacer nada el tirador de Giants, no tiene definitiva, no tiene arma roja, acaba estallando, pero ahora tiene que lidiar con las consecuencias del conjunto de Case porque se aguanta con la definitiva. Está muy tocado Maxi, Feisty bajo CC, puede ser liada para el conjunto de Giants, flashea al coreano, se acaba librando, pero Casante se lleva otro shutdown. 650 de oro para Valdulu, no está listo para despedirse Case todavía de esta serie, ni mucho menos. Minuto 22, cazadas limpias en medio y aquí se ha demostrado cuál es el problema de un carry móvil. Habías visto la composición de Case, ya has escogido a Felio, sabes que te pueden hacer esto y todavía puede imprimir un poco más de velocidad a la partida al conjunto de Case, que aprovechando esta cazada quieren hacer el objetivo neutral. Feisty está muerto, también Atinoz que no tiene teleportar, evidentemente Feisty que no tiene cooldown, el equilibrador de Antonio para molestarse, da la vuelta a Case, quiere la pelea, el gancho es bueno, han pillado a Antonio, tiene cronómetro, no lo puede utilizar, acaba muriendo el peluquillas, los dos segundos y medio de invulnerabilidad que no valen para nada, el mayor carry de Case, Casante por supuesto, que pilla las dos kills últimas y el Nashor que sigue cayendo, Yuhan esperando, haciendo la del espía en la espalda tras las líneas enemigas, lo encuentra el conjunto de Case, no acierta el gancho Blitzcamp, puede valer para evitar que se hagan el neutral, pero ahora mismo los madrileños que están buscando el asesinato, pivota sobre los lobos, tiene la piña explosiva también, las cenizas, vaya el genio coreano que se va a librar y los dos minions que hay en medio incluso con la oleada. Me atrevería a decir que puede ser torreta incluso para Giants. Yuhini, en este caso el jungla coreano del equipo Giant Xbrite, que no solo ha aguantado el Nashor, se ha quedado ya agazapado, ha ganado suficiente tiempo y se va a traducir encima en esa torreta de la calle central que vale su peso en oro contra una composición que necesita un poquito más de espacio para que no le hagan precisamente este tipo de cosas. No estaba muerto el equipo de Case Terra, que estaba de parranda buscando precisamente al carry móvil, y aquí Sead, que se quedaba completamente aislado. Por un momento pensaba que iba a rematar a Maxi, porque se ha quedado a un pelo el Jarvan y no le ha dado el rango para meter un combo que definitivamente no le dejaba en muchos apuros. El Nashor era un poquito la desesperada, no hay suficiente de peso ahora mismo ni con las lanzas de Kalista, pero lo tenía que intentar un equipo de Case que todavía ve un poco de luz al final del túnel. Son 2.300, 2.400 de oro. El conjunto de Case que parece que está arrastrando esta partida al barro, como comentaba antes, y que quizás ahí encuentren la manera de desestabilizar un equipo de Giants. ¿Cómo se nota que en esta temporada los AD Carries no tienen el Gelfort? Entre otras cosas, porque si no la partida de Atinoz sería mucho más tranquila. Sí, esa movilidad que no estaba muy equilibrada, ¿no? En un rol que precisamente se tiene que caracterizar por ser un poquito más blando. Uy. Pero ya sabes que los AD Carries les gusta mucho llorar y siempre se llevan la suya, menos con esta oferta. Ya, bueno, pero el feel infinito, por ejemplo, que tiene Atinoz, lo van a bufar en el siguiente parche. No lo tendremos en los playoffs de Superliga, pero sí este sábado en los playoffs de la LEC, que cambiaremos el parche al punto 6. Y para la celebración de la mayoría y principalmente guasones, ahí está nerfeado Smolder y posiblemente no lo veamos en todos los playoffs de la competición. Oye, no lo hemos visto ni baneado ni piqueado en esta serie, que yo creo por el estilo de ambos equipos tampoco encajaba mucho, ¿no? Hemos visto bastante acción en torno a la calle inferior y ahí la verdad es que el dragoncito no aporta prácticamente nada. Es que si toda la partida se va a ver quién puede pushear más en el carril inferior y preparar dice y jugar agresivo en el early game, Smolder igual no te encaja tanto como si tuvieras un estilo de juego más calmado, más descarado y más de esperar. Pero todos los equipos, ya hemos hablado bastante, que les gusta marcar el paso desde el principio de la partida. El Smolder ahí es casi más como uno del chat, ¿no? Un espectador, viéndolas venir y en ocasiones sufriendo. Como también alguno del chat, en este caso, si apoyan a Case en el juego Giants, que imagino que estarán todavía celebrando. Cuidado aquí, porque ya en Sprite coge la prioridad de medio, pero quizás con un fiche. Entra Yuhan, el combo es bueno, han pillado a Jarvan, onda de choque, no toca el suelo el de Maciano, que se la acaba de llevar puesta Valdulu, que aparta aquí a Yuhan, no se atreve a tirar el órdago, ahora sí, moviendo al Sinzao, ojito el bombo combo, Sead no capa 3, vigilia lunar, Atinoz golpeando, tiene que quemar el destello la vaquita para marcharse, uno por uno, ambos junglas que besan la lona, y en 30 segundos vamos a tener otra llamada escena, el dragón va a volver a respawnear, y esta parte no va a permitir coger aliento. Antonio que va a pulsear el carril inferior. Ojito al minimapa. Vemos como Case podía buscar la pinza al top laner español del equipo de Giants. Pero por ahora vamos a ver la repetición. Esto ha sido un intercambio de ping-pong, ¿eh? Los junglas de ambos equipos han jugado al que no caiga, tanto con Maxi ahora como después con el Sinzao. Cuidado, porque a lo mejor abajo estaban cometiendo. Ojo, ahí ojo, está sobre ojo, Antonio, que le vuelve a hacer la misma. Estella Predigrus que consigue el golpe. Se va a morir Antonio. Kill para Javier. Segunda cazada, Antonio, en la parte de abajo del mapa, justo según va a salir un dragón. Eso es, aquí Antonio está siendo poco precavido, tiene el teleportar en este caso, pero es que da igual, porque no va a haber tiempo suficiente para que su equipo intente apagar con la defensa. Van a intentar responder por la parte de arriba y no sé si incluso empezar el Nashor. Cuidado con esto, porque lo está pingueando el equipo de Case, que debería tener tiempo para llegar. Tiene Javier ese teleportar y también la definitiva. Y Feisty, que va a base, así que no va a haber Nashor. No va a haber Nashor por ahora, es
Kill abajo y dragón, dos de fuego para el conjunto de Kase a cambio de la presión en la parte de arriba y esa torreta, lo cual nos deja todavía a 1.400 de oro. Va recortando Kase, pero Yuhan, que directamente hace un Isen con la red de Xin Zhao, ha encontrado a Dembosné. 1, 2, 3 y para arriba. Llega Galio desde el cielo, no capes bueno, se puede haber calentado de sobremanera Giants. Se está dividiendo el conjunto de Málaga. Kill para Maxi de nuevo. Liadita del coreano del conjunto de Málaga que acaba de conseguir otra kill Kase. Qué resiliencia, qué fortaleza mental por parte del equipo de Kase, que a pesar del terrorífico, del paupérrimo early game que han tenido, se mantienen en la partida, llevándose ya esos dos dragones infernales y recortando la diferencia a solo un K de oro. ¡Cuidado, Terrak! Que es verdad que a Eti nos va a escalar muy bien, que la Oriana también va muy, muy fina en esta partida, con casi un K y medio de ventaja, pero ya hemos visto lo que te puede hacer el Wombo combo de Kase. No creo que vaya Kase ahora mismo a flipear aquí la partida, porque son 14.000 de vida que tiene el objetivo neutral y Yuhan está a punto de respawnear. Es una grieta de fuego y como pille las cenizas puede venir bastante rápido. 12.000 de vida al neutral. Giants que lo puede tomar con calma. Hay un teleportar ahí a la espalda de Antonio que viene con el liquidador disponible y es un Nashor territorial, con lo cual puede estar más encerrado todavía Kase de lo normal. 7.000 de vida al objetivo neutral. Gasta el liquidador Antonio. Divide al conjunto de Kase, pero lo quiere terminar Máxima al Lulu, que están tanqueando. Se lo toma con calma Giants. No quiere entrar del todo. Busca el combo aquí Javier, que no acaba de encontrar a Tinoz. Bufo de energía de Cacolat que se lleva a los de Kase. Pero vamos a ver la pelea porque ha llegado Yuhan. A Tinoz que no puede golpear. Tiene que gastar el destello. Vigila una al aire. La cura es buena. La han levantado. Kasante, ¿cómo está? No lo suficientemente bien, o sí, porque se carga la Felios. Mientras tanto, ha conseguido una kill Antonio con esto, que se cierra la pelea en un 2x2, pero Kase se marcha con el bufo de energía de Cacolat. Cómo la están remando, los pupilos de Guilloto, los pupilos de Fide hoy, entrenador en funciones, porque está viendo cómo su equipo levanta una partida que estaba totalmente perdida en apenas 5 minutos de encuentro. Bad Lulu tirando de una espalda criminal la que tiene aquí el Kasante para llevarse, como dices, a una de Tinoz que al principio parecía que no estaba en problemas, pero conforme ha avanzado la fight, entre ese flash perfecto por parte de Maxi para prolongar el combo de bandera y la llegada de Baldulo con esa Q3, fíjate, a 30% de vida, consigue llevarse al carry de los malagueños. Se mantiene en el encuentro, como decimos, el equipo de Kase, que ahora tiene el power play en su mano. Vamos a avisar que Kase ha recuperado una diferencia de oro de 4.000 y 0.2 en dragones. Ahora van 2-2 y tienen en Nashor. Es que alguien cree la remontada, que salga ahora en el chat, porque si no estaba clara la partida que se la podían llevar, no sé cuándo lo va a estar. Es verdad, algo que he visto comentado por el chat, se les ve un poquito más relajados. Los gigantes en ese tipo de jugadas lo han cazado Antonio. También el destello, como hemos visto un poco antes, de Feisty y la calle superior. Pero al final todo suma, ¿no? En una serie que es muy larga, que tiene vaivenes, que va para arriba, para abajo. Es un toma y daca constante y casi si remonta esta. Cuidado, porque a nivel anímico ya es una bomba. Estabas contra las cuerdas, te ha salido terrible el early, una composición que tenías que volear y le das la vuelta. Y le sale todo bien a Kase. Fíjate, su carry tiene más de la hora de la partida que nadie. Tal cual. Baldulo que está liderando en este caso de Mponsen, que está un poquito más por detrás, pero cerca del tercer objeto se ha equiparado y de hecho ha adelantado a una Etnos que sacaba un poquito de oro hace unos minutos. Tiene que hacer la tortuga, tiene que hacer la de aguantar. Giant X-Bride, que de momento con holdear el asedio, creo que se da con un canto a los dientes. Por ahora el power play de Nashor, bueno, modesto, tamaño medio, me atrevería a decir. 1.800, ahora 2.600, según ha tirado Javier la torreta del carril inferior. Cada vez que Rus carga el gestello, yo contengo el aliento porque veo que puede estar alguien de Giants en peligro, aunque estén literalmente a dos pantallas de distancia. El equipo de Kase que quiere buscar un poquito más, y es que Divea para ellos es de gratis. El gancho que es buena, pillada Yuhante, ha avisado Fernando que la podía liar, pero el Gravitum es bueno. Rus tocado, Rus dañado, llamada del destino, vente para acá, que estás en problemas, niño. Vamos a jugar seguro esto. Tres torretas, si no me equivoco, para Kase con el Nashor, 28 segundos que le quedan. No debería de sacar nada más el conjunto de Madrid. Menos mal que Dembosné tiene ese botón del pánico, ese botón de seguridad, tirar de la correa de un Rux que se había metido en una complicación. Pero como dices, tenemos que poner los ojos en ese foso del dragón, porque en 45 segundos sale punto de alma. ¿Quién lo diría? Para ambos equipos. Javier ya tirando de ítems de support con ese Surelia. Va a intentar llegar una vez más, como ha hecho anteriormente, sobre los carries. A Etnos ha quedado ya un nivel por detrás. Cuidado con el Aphelios, que creo que no le da para terminar el tercer objeto. Yo creo que lo que no le da es para recuperar el destello. Que también, tal y como está importante jugando el conjunto de Kase, es importante. Ha llegado a un punto de la partida que da igual que Maxi se suicide con tal de meter el cataclismo a Tinoz y que el Galio pueda apretar la R. Si no juega Tinoz, ahí el DPS Feisty se nota que tiene, un poco más complicado. Uy, pues son dos objetivos muy golosos. Sí, están francamente bien. Segundo objeto y medio, en este caso para Antonio, que tampoco va a completar ese Power Spike. Sí que tiene ya tres objetos y medio. De hecho, el Kasante buscando ahora la malla del guardián parece que lo va a ceder.
el equipo Giant Sprite, que antes estaba dominando con mano de hierro la grieta y que ahora tiene que quedarse relegado a su base. Cambiando el momentum, 2000 de oro por delante, Kase, tercer dragón de fuego para ello y hemos avisado. Ceder uno, bueno, no te duele. Cuando ya son tres, esto es un 9% de apita de extra, si no me falla la memoria, y sobre todo lo que comentabas tú, el punto de alma que va a estar ahí obligando a Giants a pelear el siguiente dentro de 5 minutos. Y digo obligar a pelear teniendo en cuenta que los últimos tres dragones este lo has cedido y los dos anteriores por cazadas los has tenido que regalar. Quizás se están arrepintiendo ahora de ese pique de la Felios. Es verdad que Thrall históricamente quizá no es lo mejor para bajarte una triple, cuádruple frontline si cuentas al Briskan. La Saya estaba open y recordemos, no está deshabilitada en esta partida, así que sí, podría haber sido bastante buen pick. Bueno, a ver qué tal. De momento todavía puede acabar esto con un 3-0 para Giant Sprite, pero Kase lo tiene todo en su mano y es que miremos la diferencia de oro. Han remontado 4.500 hasta ponerse 2.000 por delante, con lo cual son 6.000 de oro a favor de los de Madrid en los últimos minutos, que han cambiado por completo cómo tenemos que entender este encuentro. Siguen los de Kase tranquilamente presionando el mapa, en esta ocasión colocando visión en la parte superior y asegurándose cangrejo, pero sobre todo que no pueda Giants llegar al río, que no pueda Giants colocar visión y preparar el terreno de un Nashor que a este minuto de la partida deberías de poder volarlo rápido. Es lo más importante, sin duda, ese control de la zona superior, también con el dominio de la oleada. Fíjate lo que está estampando ahora Javier bajo la torreta de los rivales. Se ha quedado por delante también en cuanto a nivel la gárgola, que de hecho va a habilitar que derriben prácticamente la estructura. Se queda muy, muy tocada, pero ahora está todo ya en manos de ese Nashor, que sabemos que ahí se throwean muchas partidas de Rack, pero ahora mismo veo a Kase muy enchufado con esos tres objetos de la Calista. En el fondo podrían forzar lo que no es un 50-50. Bueno, ahora mismo desde luego, pero también es verdad que estamos en Superliga y el veterano Ernest Barbecue ya tiene aquella frase famosa donde el Nashor pierde más partidas de las que gana, y ahora mismo yo creo que Kase va a estar respirando después de lo que han remontado, después de lo que han remado, pero también un poquito de vamos con calma, teniendo en cuenta que estamos dominando el mapa, que estamos pidiendo empujar y que tienes el abanico, mejor dicho, de poder decidir si juegas al Nashor o al dragón cuando salgan, teniendo en cuenta que no vale lo mismo. Y aunque el Nashor salga mucho antes, porque sale ya, mientras que faltan 3 minutos para el dragón, no es un objetivo tan fácil. Está además la frase de Barbe, pero también el mantra de que el Nashor es temporal, y el alma siempre dura, ¿no? Con lo cual no sería muy raro que quisieran priorizar ese objetivo de la parte de abajo, sobre todo ahora que todo el mundo Terrak ha recuperado los hechizos de invocador. También tienen ya tres objetos todos los integrantes de Giants, con lo cual más facilidad para pelear. Ojito con esto, que puede ser liada. Levantan a Sea, se gira sobre Casante, llega el Harvan con todo. Feisty en problemas, Feisty por los aires, quiere matarlo. Landa de choque espectacular. Ojito con Aphelios, que está pegando al Casante. Se ha quedado Javier descolgado. Se ha dado un piño, casi se muere. Gancho Antonio, lo acaban matando. Y el conjunto de Kase puseando el carril central, pero están tocados, se tienen que marchar hacia detrás. Y Giant Sprite también parece que se está marchando. No hay un ganador claro mientras los dos equipos se van a resetear. Cuidado con Desmonet, se ha quedado solo Eli Rux. Mientras viene Yuhan, parece que se queda Rux por hacer la escolta. Y en la parte de arriba hay un teleportar, lo estoy viendo en el minimapa. Pueden intentar buscar el Nashor de Kase para hacer el milagro. Antonio, que respawnea en 30 segundos. Ojito con esto, es un 4 contra 5. Se ha quedado muy tocado Kase, pero no ha caído nadie. Yuhan está por la zona, también está Feisty. Todos los de Giants que están vivos, pero no hay hechizo de invocador, no hay destellos. Tienen que entrar aquí a pecho descubierto y con el machete entre los dientes para intentar salvar esto en el 4 contra 5, zoneando con la bolita en la parte de arriba. Son 7.000 de vida, pero no lo sabe Giants ahora sí, porque ha colocado un guardián Seath. Vamos a ver si Yuhan hace el milagro. Entra, salta, lo busca, no lo roba, se lo queda Kalista y el coreano se queda completamente vendido. Desgarrar y asesinato para Max y otro más. Y el segundo Nashor de la partida también es para Kase. 5.000 de oro de ventaja, también el power play del Nashor y tres dragones infernales. Nadie lo había predicho, teniendo en cuenta cómo ha empezado la partida para el equipo de Kase, que se había pegado un tiro en el pie nada más empezar con esa kill sobre la Kalista y el invade de un Maxi, que se ha vuelto a meter en el encuentro para pillar todo el rato a los carries rivales. La vida no va de blancos y negros, va de grises, como los que tenemos ahora mismo en los summoners de los jugadores de Giants, y sin ellos Terrak tiene pinta de que no pueden jugar. Vamos a ver un último acometido, el cataclismo, que es bueno. Llega Javier desde arriba, todo el mundo por los aires. Esto funciona aquí y en Corea, pero se ha muerto Harvard. Uno por uno de momento en la jugada. A ver si Atinaus puede pegar. Está haciendo espacio Seath. Se flasea Valdulu. ¡Qué guapo el casante! Horda Guatinaus y no puede hacer nada. Doble kill para Galio. Seath se queda vendido. Esta se la lleva el tirador. 2 contra 4. Si me salen las cuentas, tiene que defender Giants. Está todo casi el conjunto tocado, pero pueden hacer lo suficiente para acabar la partida. Valdulu, que se regala, que salta hacia adelante. No tiene problemas. Está perdiendo mucha vida. Ojito con esto. Yuhan, que lo busca.
La W que es buena, el gancho Antonio que es mejor todavía. Por los aires el Pelucas, activando el lanzallamas. Se acaba muriendo por poco todo el mundo en casa. Un golpe para morir, pero se mantienen con vida. Siguen peleando, y no hablo del mapa. Siguen con la serie, 2-1. Esto no se acaba todavía, Fernando. Mucho jungla coreano, pero contra el Wombocombo clásico de la Superliga no hay fichaje que te salve. Case que se mete de nuevo en la serie, pero aún así caras de concentración porque tienen mucho trabajo por delante. Tienen que seguir remando para lograr un histórico reverse sweep y tirar al que parece ahora mismo uno de los favoritos de la competición. Nos hemos quedado conmocionados con esta remontada y quiero saber cómo la han vivido desde fuera los que están en el sofá de análisis. Pues muy intensamente, Fernando, de la única forma que se podía vivir esta partida, que como comentabais empezaba bastante mal para los de Case, pero que Champi han conseguido darle la vuelta a pesar de, bueno, las malas circunstancias del inicio. Pues sí, la verdad, tenía ganas de ver qué tal este mapa porque decíamos, oye, Yeyas va a cerrar, tiene pinta de ser un 3-0, pero me ha gustado ver esta versión de Case, un wombo combo de manual con el Galio Jarvan, algo que les ha funcionado toda la vida, campeón además para Javier para intentar anular a FaZe en cierta medida, poder moverse, tener impacto en la partida y sobre todo un Baldulu sobresaliente, o sea, partida espectacular del torneo francés, que para mí, a ver, Casante pues tiene sus cositas, ¿no? Pero para mí ha sido una de las claves de la victoria de Case esta partida. Aún así, partida muy reñida Wall, que podría haberse llevado James. Podría haberse ido el 3-0, efectivamente, pero ha hecho Case lo más importante, lo más difícil, diríamos, ¿no? Sí. Levantarse después de estar prácticamente noqueado. Y quién sabe si esto les da alas, Noah, para que sea el principio de una remontada. A ver, te da un poco el momentum, ¿no? Lo que pasa que, a ver, según el guión, todas las series de playoffs de esta temporada han sido 3-1, ¿eh? Habría que romper un poco, ¿no? Ahora mismo el guión. De hecho, lo que le da esto es la elección de lado a Giants Pro de Champi. Parece que Giants va a volver al lado azul para la siguiente partida. Han estado muy cómodos también desde ahí. Veremos cómo se adapta Case. Que también te digo, hablábamos en el backstage cuando veíamos la composición de que, ostras, digo, no se quedarán cojos de daño en algún momento, pero lo han sabido gestionar. No, está muy bien. Yo te diría que, sobre todo, sacar a Juan y Feisty del Vitalilla ha sido algo importante. Esta vez Javier tenía más libertad de Roam del que tenía Feisty, y eso que la partida del coreano pues tampoco ha sido mala, lo estamos viendo, pero Javier a un nivelazo. De Denbox, a pesar de que ha empezado bastante mal, luego ha encontrado la manera de hitear ante una Etinov que creo que no ha tenido la mejor partida del mundo, también en parte porque probablemente la amenaza de Galio, Jarvan, es complicado para un Aphelios, pero es que yo destacaría sobre todo a Baldulu. O sea, creo que la partida del top lane ha sido muy importante. Y más teniendo en cuenta que Antonio, con todos los recursos que se ha llevado, no ha sido capaz de ser efectivo en fight al final, porque creo que James hubiera podido llevar la partida si hubiéramos visto realmente esa combinación, ¿no?, de Rumble, Orianna, Aphelios. Son campeones que tienen mucho daño y que sí que tienen recursos para bajarte el Casante. No es la típica partida que dices, vale, Casante va a hacer un 1v9. Aquí realmente había daño. Sí, había daño, yo creo, pero bueno, al final está muy bien el libro, pero luego la ejecución muchas veces en Superliga no es la más adecuada. Hablábamos también de que a lo mejor había poco daño en Case. Acumular tantos dragones de fuego te ayuda. Te ayuda bastante, la verdad. Se notaba mucho. Te ha ayudado una barbaridad. Pero bueno, estamos viendo aquí, de hecho el draft donde Kalista ha aparecido muy temprano, se han asegurado el Jarvan, que en general funciona bien contra esos carries inmóviles, ¿no?, como la Orianna también y el propio Aphelios, y han sabido, yo creo, que sacar rentabilidad a partir de ahí, o sea, y sobre todo lo que tú comentabas, Champi, que al final, el como no el más viejo del mundo, pero el Jarvan Galio, o sea, ¿cuántas veces hemos visto eso? Es decir, es importante separarlo. Es un clásico, y que con el Casante da igual cómo empieza la partida, o sea, si llegas más o menos bien a midgame, acabas siendo un bicho. Entonces tenía un tridente muy fuerte Case, que prácticamente no necesitaba ni a la Kalista, y luego cuando a la mínima que Denbox ha empezado a jugar las peleas, ha sido relativamente fácil para ellos. Por un momento yo pensaba que iba a ser complicado porque digo, oye, te va a faltar daño. Si Kalista no tiene espacio para pegar, Galio y Jarvan no aportan tanto. No sé si Casante solo podrá compensar todo el daño que sí que tenía Giants. Pero eso es, al final, han ido un poco a remolque, han perdido los últimos dragones, han tenido que jugar todas las jugadas, valga la redundancia, ¿no?, pero jugar todos esos objetivos neutrales, entrando sin visión contra un Blitzcrank. Es bastante complicado, la verdad, aquí para Giants, y en el momento eso, se han separado y no podían aportar el daño a los que tenían que aportarlo, como Antonio. Es que era muy difícil para ellos sacarlo adelante. Aún así, es lo que digo, creo que es una partida que podría haber ganado Giants perfectamente. No cambia del todo el guión de la serie, pero me alegra que haya despertado Case y a ver si son capaces de forzar el quinto mapa. Estamos viendo ahora, ¿no?, cómo ha ido, ¿no?, la mejor jugada de esta partida aquí alrededor del foso, ¿no?, por el varón. Ahí como cazaban a la Aphelios, ahí se ve bastante bien. No pasa nunca, Wolka, al parecer, la era de Casante. No, no se acaba.
no se acaba. Es que lo bueno, Noah, siempre va a molar, ¿no? Siempre va a estar ahí. La verdad que lo de Casante es una barbaridad de campeón. Da igual, hay mucho... Bueno, pillamos en parches donde lo priorizaba muchísimo, ahora ya no. Está abierto todas las partidas, lo puede jugar quien sea. Sí. Y no le dan mucha prioridad, pero luego siempre que lo vemos dentro del mapa, marca la diferencia. Bueno, pasa como con el Smolder, ¿no? Hay series, o sea, la gente está como muy obsesionada con el Smolder y hay series a las que no se le da prioridad al Smolder. Ya. Al final depende un poco del equipo, pero a Baldulo sabemos que le gustan este tipo de campeones. El tío lleva brillando con campeones del rollo de Malphite, el propio Casante y tal, toda la Superliga. Y por eso era también tan interesante, ¿no? El macho con Antonio, pero al final, bueno, el Rumble te puede abusar en línea, pero sí que Casante aguanta. Si Casante aguanta, al final eso es lo único que importa. Gente, tenemos cuarto mapa como mínimo en esta serie. Nosotros estamos contentos, esperemos que vosotros también y esperemos que Fernando también esté contento ahí en el camerino. Yo siempre, ¿no? Así tenemos un poquito más de acción aquí en Superliga, porque la verdad un 3-0 sabía a poco, por lo menos, que tengamos lo que está siendo ya un clásico, ¿no? En estos playoffs, el 3-1, aunque hay que decir que la partida yo creo que estaba totalmente dominada por los gigantes y honestamente ha sido una fregada antológica por parte de Antonio. Hola, chat, ¿cómo estáis? Os veo chiquitito, así que disculpadme si no os puedo leer del todo, que me han dejado aquí vuestra pantalla en chiquitito. Pero oye, contadme también un poquito cómo estáis viendo la serie y si tenéis pensado cosas para Semana Santa. Yo la verdad es que tengo interiorizado, como llevo trabajando los eSports toda la vida y como autónomo durante mucho tiempo, no es el caso ahora, que no tengo vacaciones, pero vosotros a lo mejor sí que os vais a ir a algún lado. Muchas gracias, por cierto, que he leído el mensaje elogiándome. No llevo muy bien ese tipo de comentarios, porque no estoy acostumbrado ni mucho menos, pero siempre se agradecen, me confortan un poquito el corazón. Y sobre todo también, si creéis si mañana cualquiera de los que pasa aquí gana a Guasones, que a mí me sorprendió el otro día. Y creo que lo están haciendo muy bien, tanto dentro de la grieta como fuera, con el contenido que están haciendo. Por cierto, he visto también antes alguien que se estaba lamentando porque decía que era el único player de Abzan que estaba aquí en el chat. Estaba yo intentando montarme un deck Abzan. No me disgusta para nada, en limitado, sobre todo, pero sí, yo creo que Jun es un poquito más habitual. Hablamos de colores en Magic, para la gente que no está muy acostumbrado. Liquea lo de Guasones a LCS, pero si ya lo has dicho tú, ¿no? Si ya lo sabéis, ¿para qué voy a liquear nada? Si es ya prácticamente oficial. Hola, están aquí saludando a Noah. Un beso te manda Ludwig Ronald, en este caso. ¿Es cierto que serás el nuevo coach de K-Corp? ¿De qué color voy el VPS LOL? ¿En qué color tenemos la luz ahora mismo del camerino? Junten las pruebas, unan los puntos. Yo no voy a decir nada, no alimento polémicas en este caso. Te ha salido un anuncio en francés. Cuidado con las cookies, amigo. Cuidado con las cookies. A ver, yo creo que en K-Corp tienen que pagar bien, ¿no? Han reconocido, por lo que he visto en algunos tweets, no sé si tú, Terrac, lo has visto y me lo puedes confirmar, lo de que Kameto ha dicho que van a hacer cambios. Así que ya lo que es el roster, que yo creo que hace falta. Aunque he leído a Jonback decir que le parece una inteada, que ya que vas a liarla a un split, hazlo todo el año, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? El nuevo top laner de K-Corp. A ver, yo creo que al Urgot de Kabochar, con el Teemo, cuidado, ¿eh? A lo mejor le meto una cule ciego y damos alguna que otra clasecita. Kameto se va a comprar a todo Giants. A ver, no sería la primera vez que un equipo francés le coge un roster a Giants y lo hace bien, ¿no? En la Liga Europea, recordemos el Vitality, ¿no? De 2018, con Jizuke llorando, uno de los momentos más bonitos que he visto yo en una competición en el LoL. Porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero Jizuke en su momento no tenía ningún apoyo por parte de su familia, tuvo que dejar incluso su casa y demás, porque encima en Italia es difícil competir en muchas ocasiones, la infraestructura de internet y demás no es la mejor para disputar partidas en League of Legends, y el hecho de clasificarse ganando la Misfits en ese partido por el tercer cuarto puesto en Vista Alegre y hundirse, ¿no? Ahí llorando arropado por Yamato, de hecho por también a ti y demás, fue muy, pero que muy bonito. Ahora que metiste a Bebé en las Magic, ¿quién es tu siguiente víctima? Bebé todavía no ha caído. Han caído dos personas más de la oficina. Bebé yo creo que caerá bastante pronto. De hecho, estaba haciendo cábalas porque en la vuelta de Torrevieja, la última vez en una final, me volví jugando a las Magic con esta señora y, de hecho, le gané con uno de sus mazos, además, utilizando sus propias armas. Bueno, no ganaste tú. El deck al final es quien lo pilota. Y yo creo que en esa vuelta, si coincido con Bebé, le enseñaré a jugar sí o sí, porque él, con lo de Warhammer, lleva ya un tiempo dándole vueltas y va a terminar cayendo, sí o sí. Pero es verdad que, como dice JT Core, solo tiene dinero de momento para sus amigas. Que deje de saludar, es que os quiere mucho. No a, en este caso, como quiero yo que disfrutéis del resto de la serie. Queda muy poquito para que volvamos ya a este cuarto. Recordamos, potencialmente, último partido de Kase. No solo en esta serie, sino también en Superliga. Así que os dejo disfrutar con mis compañeros. ¡Chao, chao!